Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. En esta operación se ha desmantelado un laboratorio de metanfetamina que estaba instalado en la trastienda de un asador madrileño al que se accedía a través de un butrón realizado en una de las paredes que ocultaba tras decenas de sillas apiladas. Los fuertes olores que desprendían las reacciones químicas de la producción de la droga de síntesis eran disimulados con los olores procedentes de la cocina, donde disponían de dos parrillas de carbón, una interior y otra exterior, de grandes dimensiones. Fruto del registro del restaurante, se intervinieron 5 kilos de hachís que se encontraban en una de las neveras, dispuestos en ladrillos, envasados al vacío, un cargador de pistola, diversas armas blancas y un detector de balizas. La investigación se inició a mediados de 2023, cuando se descubrió la existencia de un grupo dedicado a la importación y distribución de cocaína, que utilizaban para ello diversas empresas y negocios como tapadera. Los agentes averiguaron que las sustancias estupefacientes se introducían por el puerto de Valencia, desde donde se trasladaba a la provincia de Madrid para su posterior venta. Los investigadores se dieron cuenta de que la mayor parte de las reuniones entre los miembros del grupo criminal se mantenían en un restaurante. Al ser un sitio público, les resultaba más fácil pasar desapercibidos, aunque estos encuentros se producían siempre en un lugar reservado, lejos de los clientes. Además, detectó que había un gran número de personas que solo pasaban en el local entre 15 o 20 minutos. Un día, en el mes de mayo, los investigadores observaron que, a pesar de estar el restaurante cerrado al público, había un constante trasiego de vehículos y además se intercambiaban bolsas entre los investigados, lo que hizo que se precipitase la entrada. Al entrar al restaurante, los agentes rápidamente detectaron un fuerte olor a productos químicos en el ambiente, similar al del azufre, motivo por el que desalojaron el interior del local, precintaron y acordonaron la zona y establecieron un dispositivo de seguridad para evitar un mayor riesgo para la integridad física de los vecinos, de los transeúntes y de los propios policías. En esta operación, los agentes han detenido a 5 personas, decretándose el ingreso en prisión provisional de 3 de ellas.